yo acuso al teniente coronel en retiro Ollanta Humala de ser responsable de ese oprobioso acto de barbarie. Yo acuso al teniente coronel en retiro Ollanta Humala de haber sido el autor intelectual de ese golpe contra la democracia peruana que costó 4 vidas de policías inocentes. Yo acuso al teniente coronel Ollanta Humala de haber conspirado contra la democracia peruana, representada entonces por Alejandro Toledo, en complicidad con su hermano Antauro. Dijo: yo respaldo la acción de mi hermano, es una acción viril, los peruanos estamos estafados, el gobierno de Toledo no es democrático, ha perdido soberanía, yo llamo a la insurgencia popular y yo respaldo la acción de mi hermano. Y en vez de condenar a los golpistas y a su hermano, condenaba al premier Dañino y al presidente Toledo. ¿Este es el demócrata? ¿Ollanta Humala? Pues yo no creo que sea un demócrata. Yo creo que posa de demócrata, yo creo que finge ser un demócrata, pero que en el fondo es un golpista, es un matón enmascarado y es un conspirador contra la democracia, probado, probado. Le ruego al señor Ollanta Humala que pida perdón, que reconozca su error, que reconozca que él le dio la orden a su hermano Antauro de dar ese golpe militar hace 6 años en Andahuaylas, que reconozca que entonces no era un demócrata, que entonces era un golpista. Y esto también escribía Mario Vargas Llosa, que ahora nos pide votar por Ollanta Humala porque tanto odia a Alberto Fujimori, que es capaz de distinguir entre Alberto Fujimori, dictador, golpista, y su hija Keiko, que nunca, nunca tramó un golpe contra la democracia peruana como sí lo hizo Ollanta Humala, y que nunca mandó matar policías como sí lo hizo Ollanta Humala. Pues esto es lo que escribía Mario Vargas Llosa. Chavista, no necesariamente, de manera que no nos tome por tontos, señor Humala, y no diga que si gana Keiko habrá una dictadura, porque eso no es verdad. Y yo creo que si gana Keiko probablemente habrá un gobierno más cuidadoso de respetar las formas democráticas que si gana usted. Primero con su pasquín y segundo con su proclama golpista, y luego, claro, cuando Antauro Humala da el golpe matando a 4 policías inocentes, lo que hace es repetir lo que cada quincena publicaban en ese pasquín Ollanta. Escuchemos. Los soldados nacionalistas del Perú que se identifican con el legado de Juan Velasco Alvarado y están exigiendo la renuncia de Alejandro Toledo Manrique por los motivos de traición a la nación al haber incumplido sus promesas y haber entregado nuestros recursos a los extranjeros, por haber chilenizado el Perú, haber entregado casi toda la economía peruana a empresarios chilenos, por haber humillado a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales del Perú, al haberlas desarmado y tenerlas inermes ante los chilenos. Y que quede claro que Antauro cumplía las órdenes de su hermano Ollanta Humala. Lo decía así: Ollanta ha ordenado la deposición de armas. Antauro obedece, porque soy soldado.